Buena vida, la poca vergüenza. Bueno, está rico el caldo, ¿eh? Mi primo Eliezer. ¿Este diseñanito es ofrecido por quién? Bueno, por Wilber Casallo y su esposa Zulema Clemente, ¿no? Y los demás hermanos, las familias, todo que habitan en este domicilio, ¿no? Bien, le agradezco a mi primo lindo, a sus hermanos, todos mis primos, ¿no? Que realmente lo hacen con mucho cariño, es lindo, ¿no? Un desayuno que es un caldo de cordero. Exactamente, sí, está suavecísimo, sí, ya se ve. Muy bien, buen provecho, primo Eliezer, prima Lida. Y es que el programa estaba un poquito, ¿no? Está adelantado por esta pregunta. Muy bueno, acá señor Ríos. Aprovecho, aprovecho, señores de la banda músico. Ahí está, de Huancachi, de la provincia de Iobios. Ahí está, sigue llegando la banda. Buenos días, cámara. Sí. Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias. Este riquísimo desayuno fue ofrecido por el señor Manuel Clemente y esposa Timotea Molina y hijos. Estamos en la casa en estos momentos tomando el suculento caldo de cordero riquísimo. Aprovecho, aprovecho. Thank you.
En la casa de la invitación de desayuno del señor Jorge Pariona Bonilla y esposa la señora Dolia Guainalaya, hijos, en estos momentos todos sirviéndose el suculento desayuno a base de caldo de riquísimo cordero naturalmente de la zona.
Fiesta, realzando uno más, un año más quizás, no, siquiera, quizás no les ha gustado mucho el pequeño desayuno, pero quizás ha sido para el público, un poco, muy poco, pero a veces así es. Ya, un cuñado, siquiera poco vamos a servirnos, o algo que haya. Bien. Esta hermosa mañana quisiera, ¿no?, saludarle y darle un fuerte abrazo a mi concuñado Yorgi, a su linda esposa, que realmente hoy día pues nos han servido un señor desayuno, se puede decir, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor que lo han hecho hacia nuestra persona, que realmente para mí es el apoyo incondicional de mi cuñado. Creo que siempre nos tenemos que apoyar en los diferentes compromisos. Obviamente esta linda gente, la familia que nos visitan acá, estoy muy seguro que están muy satisfechos porque ha sido pues un buen desayuno. A la vez de todo también nos da pues una torre de cerveza para poder también brindar con todos. La idea creo que ha sido que la banda suene acá en tu casa, Yorgi. Gracias. Sin embargo, el sentimiento le embriaga a veces el cariño de toda la familia, pues acá, primo Eliazar, ¿no?, que está pasando la fiesta en estos momentos. Gracias, papá. Vamos a ver, espérate que... Thank you.
Familiares presentes, primos, tíos, integrantes de la banda Sensación 2000, ante todos, un saludo cordial pues este día. Permítame hacer uso de la palabra. Sé que hoy nos encontramos en nuestra santa casa, ¿no? Que pues hemos venido a visitar a nuestros seres queridos, aunque sea con una vela, ¿no? Una cerita. Sé que no lo tenemos a mi madre linda, quien es, quien paz alcanza, señora Eleodora Jiménez Quispe, una madre trabajadora, luchadora, forjadora, que hoy ya pues no lo tenemos, pero sí hemos venido a visitarle pues casa, su santa casa. Pues hermanos, yo les agradezco por esa compañía, de verdad, gracias. Es normal muchas veces al perder una madre, al recordar sus recuerdos, a veces duele llorar y otros momentos quebran llanto, pero eso es a veces el recordatorio de una santa madre a veces. A veces la emoción te embarga. Quisiera acompañar con un minuto de silencio, por favor. Gracias. Bueno, cuñado mayor,
mi cuñada, mamá, esposa, la familia que están presentes acá. De verdad, es bastante doloroso visitar a nuestros seres queridos. Creo que acá se encuentra mi suegro, que en vida fue, pues no, Ananías Huaynalaya. Su hijo, así otros familiares más. A veces me olvido pues mencionar, incluso acá se encuentra pues mi hermano Eloy también, promoción de Adalberto. Y muchos otros hermanos, familiares, mis otros hermanos también están por acá. De verdad, con la emoción nos olvidamos. A veces es bueno recordar, porque ellos pues también han sido una persona muy responsable, un ejemplar en nuestra comunidad, luchadora, trabajador, forjadores de nuestra comunidad. ¿Y por qué no recordarlos hoy? Creo que nos hemos dado un pequeño tiempo de estar acá con ellos. Yo sé que mi primo Rigoberto también se encuentra en Estados Unidos y esta filmación llegará hasta allá. Hermano Rigoberto, siento contento, alegre de haber visitado pues a nuestros seres queridos. Yo sé que también estando allá sufres por los hermanos que ya también nos acompañan. Muchas gracias, señor Camayo. A ti, lindos. Muy bien. Porque hay que servirnos. Muy bien. Tengo vacío, papi. Sí. Mamá, sí, un vaso. Cuñado Eleazar, hermana Lira, tía Dominga, mis primas, estamos acá al lado, tal vez, de nuestros tan queridos, no nos han dejado tan temprano. Realmente no. Recordando a ellos es bastante doloroso. Mi papá muy temprano nos dejó Ananías Huaynalaya, de igual manera, ¿no? Mi hermano también nos dejó tan temprano. Y así realmente, ¿no? Como vuelvo a decir, estamos al lado de nuestros seres queridos que nos han dejado. Y realmente, pues, ¿no? Hoy nos hemos dado, así como mi antela, mi cuñado Eleazar, nos hemos dado un tiempo también para estar al lado de ellos. ¿No? Realmente, pues, papá, Ananías, hermano Adalberto, hermano Donato, quien paz descanses. Desde lo alto, pidas a nuestro divino que estamos acá en la tierra. Y también pidan a Dios, ¿no?, que trabajan tranquilo allá en los Estados Unidos. Mi hermano Rigoberto Huaynalaya y mi hijo Lalo Huaynalaya. ¿No? Yo quisiera también, ¿no?, llegue esta grabación a ellos, que están tan lejos. Y acá nuestros, como se dice en quechua, nuestras almas pedirán a Dios para ustedes, y hermano Rigoberto y mi hijo Lalo, que trabajen bien por allá, por Estados Unidos. Gracias, primo Camayo. Muy bien, primo Silvano. Yo también quisiera recordar algunos pasajes que mi madrecita, cuando estaba en vida, todavía me contaba bastante de mi tío Ananías. Verdaderamente ellos se estimaban bastante, eran primos que se estimaban bastante. Y de igual manera, un gran recuerdo también que yo llevo de Adacho, como le conocíamos. Él siempre estaba con mi mamá, siempre le visitaba la casa, aunque yo realmente era el hijo ausente, pero él estaba como un hijo más allá. Y mi mamá siempre se recordaba. Ese recuerdo que en este momento me hace renacer en la mente, primo, y bueno, en fin, ellos tomaron la delantera, si alguna vez nosotros también estaremos por siempre. Bueno, gracias, agradecido. Primo, y la verdad Dios ha querido que de estar también en estos momentos, quizás visitando la tumba de mi tío. La verdad que yo la verdad no lo conocía, en cambio Adacho nos lleva grandes recuerdos. Gracias, primo, gracias, primito Eleazar. Gracias. Hasta luego, papi. ¡Listo! Thank you.
Gracias.